estamos, se ha movido como tonta. Acá está. Esto es parte del video al que estabas haciendo referencia hace unos instantes, ¿verdad, Jairo? Así es, Nikita. Este es el video musical que viene siendo impulsado a través de Radio Super, a través del canal regional de Ucayali y a través de internet también en YouTube, está colgado en la página. Este es el tema que ha hecho posible que también se convierta en una tesis. Es una tesis que ya está reconocido por la Universidad César Vallejo a través de una resolución como autor intelectual y expedito para ser sustentado. Entonces, a través de... ¿Tesis de maestría? Sí, tesis de maestría. A través de esta música hemos logrado sensibilizar a toda la población. Ha habido un impacto tremendo, sobre todo en los jóvenes, porque... Es fácil decirle a alguien, oiga amigo, ¿usted por qué bota la basura al piso? Esa bolsita, esa cascarita. Y no te hacen caso, a pesar que hay tacho basurero. Entonces, se buscó la estrategia para que en este video hago de ver de que está viniendo un extraterrestre de otro planeta a poner en alerta lo que dice, humano, alerta, salva tu planeta. Entonces, se puso esa estrategia con el fin de sensibilizar. Porque inclusive algunos me dijeron, y usted profesor, pero si usted está cantando, ¿por qué no figura en el video? No, le digo, mi imagen ni mi foto no dice mucho. Lo que queremos es que los problemas de la ecología que viene afectando nuestra localidad, nuestra región, es prioritario, es mucho más que yo. Entonces por eso no figuro. De repente más adelante en otro videoclip puede ser. Pero en este video que acabamos de escuchar eres autor e intérprete. Autor e intérprete de la música y de la letra. Uh-huh. Registrado en Abdai. Muy bien. Está en Abdai. Las imágenes de este video. Las imágenes del video es una ONG que ha aportado con las imágenes. Porque yo acá estando en la chacra no tengo con la tecnología, no cuento con los mecanismos apropiados para poder realizar el video. Pero sí hay algunas imágenes del río Pachitea donde están explotando el oro con draga. Eso sí está colgado ahí en el videoclip, justamente frente a la localidad de Tornavista. Jairo, también sabemos que al año siguiente, 2011, también ganaste Maestro que Deja Huella, también organizado por Interbank, con un proyecto muy interesante. Cuéntanos, por favor. Bien, en el año 2011 nace otra idea, otro proyecto, a raíz, a consecuencia de que el problema de la lectura y la escritura en mi institución y en todas las demás de la localidad, existe pues este problema de que muchos niños no pueden leer y escribir rápido o correctamente. Entonces, ¿cómo hacer que este niño aprenda a leer? Si yo le pongo un libro, algunos se aburren, se duermen. Entonces, ahora, a un niño que me están entregando, que viene al primer grado, muchos en su mayoría en la chacra pues no conocen kinder, pre-kinder, jardín, pronoí. Entonces me entregan, prácticamente me lo sacan de la chacra o del monte y me lo dan, bueno, usted profesor, usted es mago, usted verá cómo me lo hace leer y escribir. Entonces es como en la chacra quiero obligar a un niño a tomar sopa de verduras. Nadie conoce sopa de verduras en la chacra. Entonces ahí nace la idea de que tendría que emplear la musicoterapia a través del karaoke.
conociendo de que el karaoke es, pues, es una exclusividad para las ciudades grandes, donde solamente asisten mayores de edad y un niño jamás va a ingresar. Entonces yo hice lo contrario, me lo traje al karaoke con toda su tecnología a mi institución educativa para que esté al servicio de la educación. Es decir, con este método he logrado captar la atención al 100% del niño en el ecran o en el televisor. Con este método he logrado que el niño, el tema que le guste y no sabe la letra y no sabe leer, obligadamente él tiene que hacer despertar su grabadora que cada ser humano tiene en su cerebro. Entonces la capacidad de retención, se ha visto esa velocidad para poder interpretar luego que ha entendido de la canción, y con 3 o 4 sesiones de presentación este niño ya tiene prácticamente grabado la melodía, el compás, el ritmo, la métrica, los componentes de la música ya lo tiene en su cerebro. Entonces esto a la vez hace que el niño se genere una adrenalina por querer cantarlo y luego por querer escribirlo. Y esto a su vez también, este método ha servido para que se pueda editar y colocar, en vez de las letras muy obscenas o letras que te invocan a matarte, a suicidarte o a alcoholizarte más, entonces ha sido cambiado por poemas, por poesías de conocidos poetas peruanos. Y esto ha servido, pues, de que muchos profesores, muchos colegas se queden sorprendidos. ¿Qué pasó con el poema, por ejemplo, el poema 20? ¿Qué tiene que ver con esa cumbia, profesor? ¿Que usted está loco? ¿No lo vayan a denunciar? No, ese es mi método, le digo. El poema 20 ahora te lo aprendes más rápido cantándolo a través de un huayno, a través de una balada, de un rock, de un tecno, hasta de un rap o de un reggaetón. En vez del perreo, mami perreo, mejor lo pongo el poema de, por ejemplo, el poema de José Santos Chocano. Y este método también es muy útil porque se ha demostrado en mi localidad que el programa de alfabetización, también utilizando mi método, ha logrado que los padres de familia, en su mayoría que ya utilizan lentes de 50, 60, que son analfabetos, se han conectado más rápido con este método y están contentos, terminaron más rápido de aprender. Y este método también ha servido en algunas universidades de Pucallpa para enseñar el idioma inglés, el idioma portugués. Es decir, es un método práctico, está al servicio de cualquier colegio o universidad. Entonces, gracias a este método se ha logrado, pues, que pueda mi persona ser llevado una vez más a la ciudad de Lima para ir a sustentar el proyecto el año 2011, en el cual una vez más he sido premiado por la Universidad César Vallejo y me ha entregado una resolución de una beca cero para estudiar un doctorado en administración de la educación, y que este próximo abril ya estoy iniciando el estudio correspondiente en este doctorado en administración de la educación.